El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. Santa Joaquina de Beluna. Hoy es 24 de marzo y conoceremos su vida. Joaquina significa Dios dispondrá. Esta es una santa que duró casada hasta los 33 años. Tuvo ocho hijos y bastantes nietos. A los 47 años. Fundó la comunidad de las hermanas carmelitas de la caridad y al morir a los sesenta y un años había fundado conventos, escuelas, hospitales en diversos sitios de España. Nació en Barcelona, España, en 1773. Su padre, don Lorenzo de Veruna, era rico y alto empleado del gobierno. Su familia era muy católica. La niña desde muy pequeña tuvo mucha devoción al niño Jesús. Y a las benditas almas. Una cualidad especial, algo que la caracterizó desde sus primeros años, fue un gran amor a la limpieza. No toleraba ninguna mancha de mugre en sus vestidos y esto le fue llevando a no tolerar tampoco manchas de pecado en su alma. A los doce años sintió un gran deseo de ser religiosa Carmelita, pero las religiosas no la aceptaron porque le parecía muy niña todavía. A los dieciséis años, en 1799, contrajo matrimonio con un rico, hacendado, don Teodoro de Mas, muy amigo de su padre y empleado oficial como él. Teodoro estimaba mucho a las tres hijas de don Lorenzo. Para decidirse por una de ellas, les llevó un pequeño dulce de regalo. Las dos primeras lo rechazaron como un regalo demasiado infantil, pero Joaquina lo aceptó con alegría exclamando, me encantan las almendras. Este gesto de humildad decidió al joven a elegirla como esposa. Al principio de su matrimonio sentía a veces serios escrúpulos por no haber seguido la vocación religiosa, que de niña le llamaba la atención. Pero su esposo la consolaba diciéndole que en la vida se puede llegar a tan alta santidad como en un convento. Cuando Napoleón invadió España, el esposo de Joaquina, se fue al ejército a defender la patria y participó valerosamente en cinco batallas contra los invasores. Joaquina y sus niños tuvieron que abandonar la ciudad de Barcelona y huir hacia la pequeña ciudad de Vich. Cuando Joaquina y sus hijos andaban por la llanura huyendo, de pronto apareció una misteriosa señora y la condujo hasta Vich, a la casa de una familia muy buena, que los recibió con gran cariño. En la señora desapareció y nadie más pudo dar razón de ella. Joaquina creyó siempre que fue la Virgen quien la llevó y le auxilió. Un día, mientras estaba rodeada de su familia, le pareció oír una voz que le decía: Pronto te vas a quedar viuda. Ella se preparó a aceptar la voluntad de Dios y apenas tenía cuarenta y dos años murió imprevistamente. Desde aquel día dejó todos sus vestidos de señora rica y se dedicó por completo ayudar a los pobres, asistir a los enfermos en los hospitales. Al principio la gente creía que se había vuelto loca por la tristeza de la muerte de su esposo, pero pronto se dieron cuenta de lo que se estaba convirtiendo era en una gran santa. Durante diez años estuvo dedicada a penitencias, muchas oraciones y continuas obras de caridad, pidiéndole a Dios que la iluminara lo más que convenía para hacer el futuro. Que Dios nos mande muchas santas como estas, muchas Joaquinas en el mundo presente.